Decimos que hoy en día el sector B2B sigue siendo un sector que lleva retrasos importantes en la adopción de nuevos procesos. Cuando me refiero a la adopción de nuevos procesos, me refiero al hecho que el sector B2B sigue siendo un sector con procesos muy obsoletos, procesos muy poco dinámicos, muy poco intuitivos. Porque, por ejemplo, en el sector B2B los pedidos se siguen haciendo de forma muy manual, de forma telefónica, este tipo de cosas. Las empresas pioneras del sector B2B que han sido capaces de implementar estrategias muy parecidas a la estrategia que la marca implementan para el canal B2C son empresas que han tenido un retorno de inversión muy importante. Por ejemplo, este tipo de empresas han implementado portales únicos para la experiencia de cada cliente. En este portal el cliente tiene una user interface totalmente personalizada donde accede a contenido relevante para su propia experiencia, donde tiene un catálogo de producto relevante para sus propias necesidades y otra serie de cosas, como por ejemplo ofertas, condiciones y este tipo de cosas. Desde Sitecore, por ejemplo, hemos ayudado muchísimas empresas que pertenecen a distintos sectores en incrementar sus ingresos, aumentar sus ingresos, automatizar los procesos y automáticamente eso ha llevado a entregar para sus clientes más fieles una experiencia de clientes de nivel superior y una mejor fidelización.